¡Hey! ¿Cómo están, amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal de Jorge HR. El día de hoy vamos a continuar aquí con Plants vs. Zombies 2. Ya tiene mucho tiempo que no paso por aquí, que no juego Plants vs. Zombies 2 Internacional. Así que hoy es el día, amigos. Hoy es el día y vamos a ver qué hay. Porque vaya que se ha actualizado desde que la última vez que lo jugué. Así que bueno, vamos a observar más o menos qué hay de nuevo. Pues bueno, por ahí los eventos, las nuevas plantas. Claro, amigos, agregaron nuevas plantas. Por ahí yo ya conseguí todas las plantas que había antes de las actualizaciones que ha habido, antes de las nuevas plantas. Pero bueno, vamos a continuar con la aventura aquí en Plants vs. Zombies 2, versión internacional, que como les digo, ya tenía mucho tiempo que no pasaba por aquí, así que vamos allá. Saludos, ladrón de plantas. Van a ir unos agentes a marcar tu cerebro como propiedad mía. Un saludo, doctor Edgar Zombos. No quiero que me marquen el cerebro de ninguna forma. Me costó mucho limpiarlo. Ok. Uy, se viene fuerte, ¿eh? Esperemos que... Bueno, no creo que esté tan difícil. A ver, veamos. A ver. A este nivel en la versión china sí está más complicado, amigos. Pero aquí no creo que esté tan difícil. Pero, oh, no. Estos zombies están llegando. Venga. Ok, bueno, por el momento tenemos controlado el asunto. Vamos a poner un frijolito aquí. Vamos a seguir poniendo estos guisantes. Vamos, que se puede. La verdad es que sí, he decidido regresar a jugar Plantas contra Zombies versión internacional, pero claro que no voy a dejar de jugar la versión china, ni la versión versión original. Así que manténganse al tanto del canal, porque voy a seguir subiendo capítulos de las demás series. Pero bueno, el día de hoy, como ya tenía mucho tiempo que de verdad no subía Plantas contra Zombies versión internacional, pues bueno, vamos a continuar con esto. Ok, estos zombies están pasando. Amigos, oh, no. No puede ser. ¿Pero cómo? ¿En qué? Ok, necesito... No, ya la regué. No puede ser. ¿Pero qué estoy haciendo? Bueno, es que se descompuso mi mouse, entonces estoy jugando con el mouse de la... Ok. Sí, se descompuso mi mouse, entonces... Bueno. Voy a seguir poniendo nueces. Y vamos a esperar a que ese frijol haga su efecto. Lo bueno es que se mueren rápido, ¿eh? Se mueren instantáneamente los zombies. Así que veamos. Por acá arriba nos están llegando. Oh, no. Vamos. Oh, no, vienen los zombies saltarines, ¿cierto? No me digas eso. Uy, se murió. Pensé que no se iba a morir. Oh, oh. Cuidado, no. No, amigos. Esto está siendo un desastre. Venga. Ah, estos zombies, como los odio. Mueran. Oh, no, aguas. Ok, bueno, no. No, pero ¿por qué rayos? No. ¡No, pero se lo comieron! ¡No! Tranquilos. Que aún no está perdido esto. ¿Pero qué estoy haciendo? De verdad. Por favor, no me mates, señor zombie.
Vamos. Perfecto. Ok, todavía faltan. Uy, no. Vamos. Vamos, amigos. Vamos, que se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede sacar esto. Sí se puede, claro que se puede. Yo sé que se puede. Entonces, bueno. Quiero matar antes a ese mendigo zombie. Hoy no. Vamos. Vamos. No, no. No, desgraciados. Pero... Oh. Porque es el del piano. Es que el del piano es un completo caos aquí. Maldito sea, maldita sea. Por favor, señor del piano. Soy yo. O sea, escucho un poco baja la música. No sé por qué. Vamos a subirle un poco. Ok. Vamos a matar a estos zombies. Por favor, mátalos. Perfecto. No, no, no. Es que no se va a morir. No se va a morir. No, 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 no. Uy, casi se lo come. Casi se come mi planta. No puede ser. Ah. Venga, 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 venga. Todavía podemos, amigos. Ya es lo último. Ok. Vamos a poner nutrientes a todo lo que da. Ya lo matamos, ya es lo último. Venga, perfecto, día 8 completado. Sí. Lo hicimos, amigos. Completamos el día 8 en el salvaje oeste. Genial. Genial, genial, genial. Es que... Uf, vaya. Vamos a ver qué nos dan. Bipetidora. Y Junco eléctrico. Muy bien. Muy bien. Llegan las plantas poderosas. Ok, sí, 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 muy bien. Uf. Esto estuvo complicado, amigos. Esto estuvo complicado. Sí, ya sé que te, ya sé que puedo usar para desbloquear mundos. Pero no, ahorita no quiero desbloquear otro mundo. Primero quiero terminar el salvaje oeste. Así que vámonos con el nivel 9. Estas plantas son minas, digo, mías, es decir, tuyas. Bueno, vale, para el carro de mina. Ok. Otra vez no me van a dejar elegir plantas. Bueno, veamos, vamos a poner girasoles. Muy bien, girasoles. Y ya vienen los zombies. Los zombies are coming. Algo así dice, ¿no? Vamos a poner juncos eléctricos. Todas mis plantas están en nivel 1. Vaya que sí, no he jugado este juego. Solamente conseguir las plantas por las semillas y todo eso, por los eventos y todo eso. Obviamente no lo grabé. Vamos, mátala. No, 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 no. No, ¿qué? No, 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 pero ¿cómo? No puede ser. Ay, no puede ser. No puede ser. Creo que se nota que no he jugado plantas contra zombies, ¿cierto? Se nota a leguas. Se nota muy a leguas. No puedo creerlo, ya tramita. No puede ser. No puede ser. Sí se nota muy a leguas. Vamos, vamos. Carga frijolito. Carga frijolito. Te necesito. Vamos. Ay, no, no. Oh, sí, sí, sí. No puede ser, amigos. No puede ser. Esto se está descontrolando. Esto se está descontrolando. No, ahí viene ese zombie. El zombie que odio con todo mi ser. Lo odio. Es que es... Vamos.
No te la vayas a comer. Ah, es que se son. ¿Cómo es que llegan? ¿Cómo es que están llegando? Vamos, vamos que se puede. Uy, me cuesta mucho trabajo. A ver, voy a utilizar. Pero es que estos zombies no pueden ser más odiosos, de verdad. Ay, no, ma. Vale un montón la sandía. Vamos, que te necesito. No inventes, ese zombie. ¡Ay, no! Esto se está saliendo de control. Definitivamente esto se está saliendo de control. Necesito bipetidoras. Necesito bipetidoras. Oh, ¿en qué momento? Siguen llegando zombies. Pero no va a pasar nada, amigos. No va a pasar nada. Miren nada más. Es la última bandera. Y bueno, pues sí, la preocupación fue en balde, pero... que... me empezaron a juntar muchos zombies. Pero muchos, muchos zombies. A ver. Perfecto, amigos. Terminamos el día 9. Y tenemos el junco eléctrico desbloqueado. Vaya, yo pensé que ya lo había desbloqueado. Bueno, es que lo hemos estado utilizando, pero no sabía que aún no lo había desbloqueado. Bueno, pues tenemos al junco eléctrico. Ahora vamos a un evento. Súbete un mes a nivel 2. Vamos a subir algunas plantas a nivel 2 para que vean que ya tengo las plantas. Todas las plantas antes de la actualización, claro. Pero, ah, no me manda ahí. Bueno, vamos a hacerlo luego, ¿ok? Vámonos directamente con un evento. Vamos a jugar un evento, ¿vale? A ver, bueno. Junco eléctrico, genial. La vaina, junco eléctrico, muy bien. Vámonos aquí a los eventos, ok. Bueno, vamos a probar alguna de las enredaderas, alguna de las nuevas plantas, que es la enredadera nefasta. Que vamos a ver, es que me da mucha curiosidad. No le he jugado, amigos, la verdad es que, como les digo, ya tenía mucho tiempo que no jugaba. Entonces vamos a ver en qué consiste esta planta, o de qué se trata. Bueno, planta enredadera nefasta para potenciar las plantas sombrías e infligir daño en 8 direcciones. Me parece como la planta que me implantas contra zombies original. Sí, miren. Me parece mucho una planta que se le implantas contra zombies original. Ok. Otra planta, pues, de tipo... ¿cómo se llama? Sombría. Pero bueno. Uy, amigos, vienen todos estos zombies. Cuidado. Cuidado. Oh, esto se está poniendo muy loco. Vamos a ponerla aquí con la... con la que se llevan los zombies. Ese zombie Arlequín, de verdad que es odioso. A más no poder. Venga. Es que están saliendo muchos zombies. Amigos, estos están saliendo muchos zombies. Pero gracias a nuestras plantitas, incluso ahí viene un gargantuar. Se viene un gargantuar, amigos, se viene un gargantuar. Pero bueno, ya se va a morir. Ya se está muriendo. Genial, hoy este nivel estuvo frenético, Venga. Oh, genial. Bueno, hemos pasado el nivel. Bueno, llevamos 28 paquetes de semillas.
vamos a jugar otro evento, ¿vale? Vamos a jugar ahora el del Narcisil. Que también... Bueno, esta planta sí no sé cómo sea. A ver, veamos. Bueno, planta Narcisil para ralentizar y eliminar a los zombies voladores. Interesante, vamos a ver. Ok. Veamos qué hace. No, vaya. Vaya. Es interesante la planta, el mecanismo de atacar. Es algo bastante bueno, obviamente. Es algo que no se ha visto antes, pero me parece una planta, pues... buena, ¿eh? No sé, me gustó la manera de atacar, porque pues, eso es algo muy distinto. Pues el hecho de que empuje a los zombies pequeños y a los zombies voladores... Me parece buena la planta, ¿eh? Creo que yo ahora se escucha mucho. A ver, déjenle bajo el volumen. Como les digo, me parece interesante la manera de atacar de esta planta. Y vean nada más. Bueno, prácticamente el nivel no se ha complicado en nada. Ok. Los detiene y luego los avienta. Por lo que veo. Sí. No, pues bueno, la verdad es que me parece buena la planta. Quisiera ver su nutriente, pero pues no me están dando ninguno. Ok. Seguimos sembrando. Pues vaya, realmente me está pareciendo bastante interesante esta planta Narcisil. La quiero desbloquear. Voy a estar jugando para ver si la puedo desbloquear. Y claro, mientras tenga tiempo, porque bueno, no he subido videos por lo mismo de que no he tenido tiempo para hacerlo. Pero bueno, conseguimos el nivel de la planta Premium, que es el Narcisil, amigos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Y déjenme en los comentarios si quieren que siga subiendo plantas contra zombies internacional. Pónganme en los comentarios. Y bueno, lo seguiré subiendo conforme vaya viendo que pues les va gustando, ¿no? Así que esto ha sido todo. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.